En el mapa preautonómico había regiones diferentes, como Murcia, que también aglutinaba a Albacete, o León, con solo las provincias de León, Zamora y Salamanca. Cantabria se llamaba Santander, La Rioja, Logroño, y ambas eran parte de Castilla la Vieja, mientras que Madrid pertenecía a Castilla la Nueva. Hubo problemas en algunos sitios. Por ejemplo, en las dos Castillas, primero León y luego Segovia, no querían entrar en Castilla, lo que se llamó luego Castilla y León. ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva! ¡Viva la autonomía! ¡Viva! En 1978, miles de personas pedían la autonomía de Castilla y León. ¡Castilla! ¡León! ¡Por su liberación! ¡Castilla! ¡León! Al mismo tiempo, también había manifestaciones por la autonomía de la región leonesa. Su eslogan era León sin Castilla. Estamos chillando un poco para reivindicar un poco lo que es lo nuestro, ¿no? Y detrás veréis que pone, pues eso, no soy castellano-leonés, soy leonés. Carlos estuvo en aquellas manifestaciones. Él es el fundador del GAL, el Grupo Autonómico Leonés. Ya sabéis que el GAL era Grupo Autonómico Leonés. No me confundáis con el grupo terrorista, que no tuvimos nada que ver con eso. En aquellos años, el GAL de Carlos encarnaba el sentimiento de muchos leoneses que querían a Castilla, pero solo como amigos. Convocaron manifestaciones y crearon carteles como este. Mi mamá leona, mi papá el león es, yo no soy castellano leonés. Los leoneses siempre hemos sido como el clima, un poco fríos, ¿no? Y la manifestación que creamos en el 78, salimos como unas 25.000, 30.000 personas a la calle. Eso para cualquier persona de León se echa las manos a la cabeza, no se lo pueden creer. De poco sirvió. En el momento decisivo, el encargado de la administración del territorio era él, Rodolfo Martín Villa, que quería una autonomía grande que uniera Castilla y León para marcar músculo frente a Cataluña o el País Vasco. El Reino de León siempre ha sido compuesto desde toda la antigüedad y lo que es el reino de tres provincias que eran León, Zamora y Salamanca. Y la autonomía leonesa desapareció pues por gente como Martín Villa, que se empeñó totalmente en destruirla. Martín Villa es leonés, concretamente de Santa María del Páramo. Curiosamente, hoy en el pueblo de Martín Villa encontramos pintadas como estas, pidiendo la libertad del país leonés. Hoy aquí gobierna una alcaldesa de la Unión del Pueblo Leonés. Un partido regionalista que reivindica la separación de Castilla. Hemos intentado traer y potenciar la cultura leonesa. Por ejemplo, han recuperado un juego centenario, el bolo leonés. Hemos hecho varios campeonatos y hemos contado con el apoyo de los niños, que es al final lo que hace que algo funcione o no funcione. Los planes de Martín Villa prosperaron y León se acabó integrando en Castilla. Un año después, 90.000 leoneses llenaron las calles en el último esfuerzo regionalista masivo. Nada cambió. En la lucha por el leonesismo. La lucha se ha ido olvidando y hoy solo hay un diputado regionalista en la Junta de Castilla y León. Así que 40 años después del nacimiento de la autonomía, la pregunta es: ¿ha sido una unión beneficiosa? Hemos pasado de un centralismo de Madrid a un centralismo de Valladolid. Políticas uniformistas, todo eso pues perjudica la economía, perjudica el asentamiento poblacional y, cómo no, la riqueza de nuestra tierra. Somos
la autonomía más grande de Europa. Somos más grande que Bélgica. Somos más grande que Holanda.